Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Rosa María del grupo Sparks y este es el último capítulo de la serie donde hemos estado preparando, ensayando y grabando el video de la canción de hoy en 8, Lonely Letters. Y hoy conmigo están mis hermanas, Verónica y también Carolina. Y pues Cristina no está aquí porque anda en California. Y también está mi hermano Lorenzo Antonio, también el autor de la canción, mi papá, Tini Morri. Y también está mi mamá. Y vamos a estar platicando de las experiencias que tuvimos durante este proyecto. Espero que les guste. Y entonces, Rosa, ¿tú cómo te sentiste después de hacer todo lo que hicimos, todos los videos que hicimos aquí en tu casa? Y después de haber grabado la canción y el video, ¿cuáles son tus pensamientos? Pues me fascinó grabar la canción, me gustó mucho filmar el video, estar, sí, fue bien divertido. Sí, ¿verdad? Estar todas juntas. Y estaba con Cristina. Con Cristina. Ajá, sí. Con Cristina fue bien divertido. Y estaba nublado. Perfecto, ¿no? Perfecto. No había mucho sol. No había mucho sol. Sí, me encantó. Llovió un poquito. No sé si ustedes saben, pero se acuerdan que estaba tomando fotos después del video. Pero yo perdí todas esas fotos. ¡Oh, no! Las borré sin querer al bajar las cosas y no me di cuenta y luego borré la tarjeta. Entonces perdí todas las fotos. Que tomamos. Pero por lo menos como un mini sesión de fotos, ¿verdad? Sí. Ahí. Bueno, ni modo. Y luego después, yo creo que podemos hablarle a Cristina después, a ver si ella está, porque ella tuvo que regresar a su casa. Pero sí, también está aquí con nosotros mi papá y mi mamá. Sí. Que ustedes, no sé, papá, ¿cómo te gustó esta versión de tu tema tan famosa, de esa canción tan famosa? Me gustó mucho, creo que hicieron un muy buen trabajo. Sí, 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 papá. A mí también me gustó muchísimo. Fue algo bien, bien bonito. Qué bueno. Siempre es un poco difícil escuchar la canción de diferente forma, ¿no? Sí, sí, de diferente estilo. Sí, este estilo fue algo totalmente diferente porque tú la cantaste más lenta, ¿no? Sí. Y la hicimos más grupera o no sé. No, amigos, había muchos comentarios por los otros videos que hicimos, muchos comentarios que decían, pues me gusta la versión ahora que está cantando Rosa María y luego no, pues me gusta más la versión que cantó tu papá y el estilo así más, lo que se dice 6-8, ¿no? Uh-huh. En vez de 4-4. Mucha gente diciendo muchas sí, cosas, muchas cosas, no sé si nosotros estábamos viendo los comentarios, no sé si hay algún comentario que... Pues yo creo que cuando yo la canté estaba sintiendo mucha nostalgia, estaba triste por mamá. Uh-huh. Y pues era más emocionante de esa forma para mí, pero también la canción es alegre porque uh-huh, vas a estar con Nea en esos sí, días, entonces me gusta la versión como le hicieron ellos también. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. La versión de Rosa, o de, bueno, ustedes, porque es Sparks, ¿no? Sí. Pero uh-huh, tiene como, es un poquito más alegre, porque se siente como, a mí me hace sentir más como que, bueno, vas a regresar a ver a esa persona. Y con la canción de papá, la versión de papá, es como más triste, bueno, están lejos y... Porque no están juntos. Sí, es más, y la nostalgia, ¿no? Uh-huh. Y mamá, sí, ¿cómo te sentiste con...? Porque pues es canción que te escribió papá, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! Yo quiero que alguien me escriba una canción. Sí, yo también. Para las personas que no saben, que nos están viendo, esta canción mi papá la escribió y para mi mamá, ¿verdad? Se llama Lonely Letters en inglés. Sí. Y luego pues la versión en español es de Hoy en 8, que primero fue éxito con el grupo de Agua Prieta, Sonora, Los Abson. Ellos hicieron la canción famosa. Entonces, no sé, mamá, ¿cómo...? Cuando primero escuchaste la canción, en ese tiempo, ¿qué sentiste? O cuando primero, fue una carta, ¿verdad? Sí, fue una, sí, carta. Una carta que me escribió. Entonces, yo pienso que todas las mujeres quieren algo, sí, como lo que me escribió él. Uh-huh. Porque es algo bien bonito. Pero... Sí, me gustó muchísimo. ¿Y con esa canción te enamoraste de él? ¿O ya estabas enamorada? Estaba enamorada de él, muchísimo. Muy enamorada.
¿Y esta versión cómo también te gusta? ¿O más la otra versión? O... Pues... ¿Puedes decir la verdad, mamá? Sí. Tal vez la versión que te hizo papá. Sí, a mí me gusta la que hizo papá. Sí. ¿Pero te gusta de nosotras también un poquito? Sí, muchísimo. Pero me gusta mucho cómo me escribió y estaba lejos de él. Uh-huh. Entonces, pues fue algo muy bonito. Sí, me imagino que fue súper difícil estar lejos de papá. Sí. Y ahora ya muchos años después, ya casados, ¿por cuántos años ya? Entonces ya tenemos una vida juntos. Estamos en el 66. Se casaron en el 66. ¿Y cuándo nací yo? En el 69. O sea, sí. 4 años después. Ah, sí. Uh-huh. Bueno, ya no voy a llorar. Voy a. Está bien. Sí, puedes llorar. Verdad, mamá, me gusta mucho como las pidió mi esposo. Tini, me gusta mucho cómo la escribió. Entonces, digo, como la cantó él, me gusta muchísimo. Sí. Uh-huh. Sí, yo creo pero que. También la canción de ustedes me gusta muchísimo. Y también de Lorenzo. Yo también hice una versión. Sí. Cuando escuché a Lorenzo la última vez tocar la guitarra y cantar cuando estaban ensayando. Aquí. Ajá, aquí. Entonces me gustó muchísimo también, mucho, mucho. A ver si hacemos otra así, no sé, tal vez, no sé, ¿qué quieres cantar tú, Caro? Porque la gente también está diciendo que... Yo me acuerdo de muchas canciones de papá siendo niña, yo bailando, ¿te acuerdas que hacíamos bailes y todo? Entonces tenemos que buscar otra canción así. Sí, yo entonces... me acuerdo nosotras detrás de los escenarios cuando papá estaba cantando y nosotras bailando, cantando, tratando de hacer coreografía, pero también en la casa haciendo gimnasia, me acuerdo, con las canciones, gracias. Vueltas y todo. Bueno, originalmente escribía cartas a mamá y casi siempre abajo le ponía como I love you, I miss you. Se le ponía en inglés para que se enamorara más. Y entonces, y todas esas cosas me hizo enamorarme más de ti. Cuando primero la hice, también quería. Soñaba yo en entrar al mercado inglés y la primera versión la hice en inglés, como Lonely Letters. As I write this lonely letter, de hoy en ocho, vida mía, el
entre tus brazos estaré. De hoy en ocho, vida mía, con besos yo te cubriré esta corta y triste ausencia. Por ti me hizo descubrir que necesito tu presencia, que ya no puedo estar sin ti. Estoy muy sola, sin ti qué hacer. Soy la que te ama y que te adora, ya sin ti se me hace un mes. Bueno, pues esa es la historia de esta canción. Gracias a todos ustedes que nos están viendo por haber compartido estos momentos con nosotros como familia. Gracias por formar parte de esta nueva versión de esta canción de mi padre. Y pudieron ver un poquito cómo desarrollamos las cosas que hacemos nosotros. Pero a ver si no nos vemos en la, si nos vemos en la, el próximo video, en, no sé qué vamos a hacer, pero tal vez otra serie así. Si les gustó, déjenos sus comentarios, y si quieren ver todas las partes de este video, está en la descripción, al igual que el video final de esta canción, el video oficial de Sparks, de hoy en 8, Lonely Letters. Nos vemos muy pronto, amigos. Gracias. Gracias. Chao.